Bueno, sí, eso lo advertí yo en el Congreso del Partido Conservador, según el artículo 179 de la Constitución Nacional y según una sentencia que me acaba de llegar pues, del Consejo de Estado en la Sala Quinta, donde el doctor Quiñones Pinilla da una exposición sobre la elección a dos cargos simultáneamente por el mismo periodo. Dice pues el doctor Pinilla que hay una inhabilidad así la persona renuncia a uno de los cargos, que es lo que está pasando en este momento. La inhabilidad no existe en el momento porque ha sido elegido únicamente para concejal. Y si es elegido para alcalde, ahí se presenta pues, la inhabilidad. Por eso yo decidí pues no tomar partido en estas elecciones en el municipio de Bello, porque los estatutos inclusive me prohíben apoyar a una persona que está inhabilitada. Este concepto del doctor Quiñones Pinilla del año 2005 y aquí resume pues de que es para tanto congresistas como para toda persona que vaya a aspirar a cargos públicos, ya sea alcalde, diputado, porque hay una palabra clave aquí en el artículo 44 de la ley 136 del 94, donde dice que nadie podrá ser elegido. Ese nadie podrá está involucrando a toda la persona que se vaya a postular para un cargo de elección popular. Entonces usted en coherencia no acompaña a Carlos Muñoz, aquí le acompaña entonces, ¿lo qué va a hacer? Sí, John Jairo Carmona decide no tomar partido y da libertad a todos sus seguidores, donde hay una gran cantidad de seguidores que están con la doctora Luz Imelda y otra cantidad que están con el doctor Carlos Muñoz, respetando pues a cada uno según su posición. Pero según eso está más cerquita usted a Luz Imelda que a Carlos Muñoz. No, no, yo no estoy, soy muy amigo de Luz Imelda, sí, admiro pues todas sus propuestas, pero no tomo partido pues en estas elecciones. Y amigo del botón blanco entonces. No, tampoco, menos. El voto en blanco sirvió en su momento el 30 de octubre diciéndole a los villanitas que quería más candidatos, que quería más propuestas. Ahora hay seis propuestas, seis candidatos y no hay disculpa pues para votar en blanco. Están promoviendo el voto en blanco a algunos políticos en el municipio de Bello como para bajar algunas campañas. Yo diría que la de la doctora Luz Imelda, que fue una de las que promovió el voto en blanco y que el voto en blanco se le está convirtiendo en votos hacia Luz Imelda. Entonces una de las formas de bajar esto es volviendo a promover el voto en blanco. Advierto que el voto en blanco ya no tiene ningún sentido. Si gana el voto en blanco se le suma al que sigue en votos, por lo tanto pues no tiene ningún sentido. Y hago un llamado a las autoridades del municipio de Bello porque están dejando colocar publicidad, vallas, para promover el voto en blanco, ya que no fue registrado valga la redundancia, en la registraduría municipal. Para poder tener derecho pues a la publicidad y a que se le retornen los dineros por cada voto, debe ser registrado este movimiento del voto en blanco y no fue registrado. Entonces hago un llamado al secretario de gobierno para que quite esta publicidad, ya que primero no debe estar autorizada por la Secretaría de Gobierno y segundo, no puede autorizarla porque no tiene su verdadero sentido.